Con este vehículo a nombre de su hermano fallecido circulaba saltándose los límites de velocidad y sin pagar los peajes. Su carnet de conducir, aparte de que no tiene puntos, está caducado desde el 2007. Acumulaba 200 sanciones por valor de 40.000 euros, pero las multas llegaban al domicilio de su hermano muerto desde hacía 2 años. Tráfico no tenía manera de localizarle. Este radar en Tarragona le había captado en centenares de ocasiones. Detectaron que la misma matrícula tenían que archivar muchas denuncias por este motivo. Para localizar al infractor, los agentes montaron un dispositivo en la localidad donde está domiciliado el vehículo y estrecharon tanto el cerco que lo pillaron infraganti. El conductor, un hombre de 60 años, está imputado como autor de un delito contra la seguridad del tráfico.